¡Hey! Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Soy Mauricio y un nuevo episodio del modo carrera con el Milan, chicos. Volvemos con los rosoneros. Como veis, último día de traspasos. Estamos apenas 10 horas de acabar el periodo de traspasos de invierno. Ya sabéis que estamos a 31 de enero, así que entramos en esta recta final ya de la segunda temporada con el Milan, que puede ser la última si es que ganáramos esa preciada Champions League. Así que ya sabéis, a ver qué pasa en este tramo final. Y sobre todo, daros las gracias por la vuelta del Milan, la verdad que lo habéis apoyado muchísimo y os lo agradezco. Ya sabéis que pues si os gusta este vídeo, pues ahí podéis seguir apoyándolo como el anterior, dándole ahí likes como habéis hecho y comentando, que me habéis dicho todos que estáis encantados de que volvieran. Miren, yo también, la verdad, yo también lo echaba de menos. Y pues bueno, ya sabéis que en el anterior episodio y en el episodio de ayer del Postmouth, que si no habéis visto, pues la verdad que os agradecería un montón que fuerais a verlo también. Pues ya sabéis que han habido un par de fallos en el tema de la grabación de los partidos, y ayer con el Postmouth ya os dije cómo lo íbamos a hacer hasta que tenga de nuevo mi ordenador normal y corriente, que en vez de grabar los partidos, ya que no se puede porque pues la grabación sale mal, como ya visteis en el anterior episodio del Milan o el de ayer del Postmouth, pues lo que vamos a hacer es simplemente coger las repeticiones del final del partido para que al menos podáis ver los goles y tal. Así que los partidos los jugaré sin grabarlos ni nada, y simplemente pues grabaré después, ¿no? Que sí, que es una putada porque no se puede grabar bien bien el partido ni todas las ocasiones, pero al menos, oye, la grabación que sale, sale bien y no sale ahí pues ni rápida, ni lenta, ni cosas así. Y creo que es mucho mejor que pues que se vea mal, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Ya sabéis que teníamos algo por hablar, y es que nos llegó una oferta por Musacchio, el cual muchos me dijisteis que sí, que lo vendiera. La mayoría de la gente me dijisteis que sí, que lo queríais que lo vendiera. Así que es lo que vamos a hacer. Eso sí, me dijisteis que queríais que lo vendiera por bastante dinero. Así que es lo que voy a hacer, ¿vale? Y pues, no sé, vamos a intentar sacar unos 65 millones, 60 mínimo, mínimo 60 millones, ya que es el Liverpool y seguramente tenga dinero. Además, si nos han podido dar 50, nos pueden dar 60 seguramente, o más de 60. Así que vamos a ver, la cosa es, si vendemos a Musacchio, ¿a qué central fichamos, no? Y eso es lo que me gustaría mirar antes de ir a vender a Musacchio, porque realmente solo quedan 10 horas y pues tendríamos que ver a quién traemos de vuelta. Muchos me dijisteis, trae a Romagnoli de nuevo, que lo vendiste al Leicester, y bueno, es una opción. Pero sinceramente la gran mayoría me decíais lo mismo de siempre, que trajese a Laporte, que trajese a Varane, pero es que Varane vale muchísimo. No sé, muchos me dijiste bastantes nombres también, me dijiste a Davinson Sánchez, que lo quisimos traer, y creo que es una de las opciones mejores que tenemos ahora mismo, ya que Davinson Sánchez, como ya sabéis, no sería titular, ya que pues tenemos por delante a King y tenemos por delante a Bailey. O sea, realmente si fichamos a Davinson Sánchez no sería titular, pero como es una joven promesa que tiene 22 años, pues como que da el pego, ¿no? De no ser titular. Así que Davinson Sánchez creo que sería una de las opciones más grandes. Luego tendríamos también la opción por aquí que me dijisteis de el bueno de Aymeric Laporte, que también nos gustaba mucho, y también de Rafa Varane. Pero bueno, en primera instancia iremos a por Davinson Sánchez si es que acabamos vendiendo a Musacchio. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a vender a Musacchio, o al menos a intentarlo, ¿vale? Y vamos a ir a negociar el acuerdo. Vamos a ver cuánto le podemos sacar al Liverpool de Jürgen Klopp, que ya sabéis, nos ha dado una oferta pues de 50 millones. Pero nos vamos a sentar con él a hablar y le vamos a decir, bueno, a ver, 50 millones está muy bien, pero sinceramente nuestro jugador creo que vale un poquito más. Así que vamos a proponer nueva cantidad para el traspaso y vamos a ofrecerle pues de primeras 65 millones, así, de primeras. La cosa es que nos podemos llevar un no en toda la cara, bastante importante, pero bueno, vamos a ir con 65 millones, quizás un poco arriesgado, ya que nos han dado 49 y tiene un valor de 36, o sea, le estamos pidiendo casi el doble y creo que es una locura. Pero bueno, si Liverpool nos ha dado 50, pues quizás 65 tampoco es muy descabellado. ¡Ojo! 61 millones. Vale, lo veo. Lo veo, 61 millones, yo os había dicho que por mínimo 60 millones lo vendía, así que 60 millones creo que es perfecto por el bueno de Musacchio. Así que la cosa es que hasta que no venga el dinero de Musacchio no podemos fichar a Davinson Sánchez, porque no tenemos dinero, porque tenemos 6 millones solo, así que tenemos que esperar a que venga el dinero de Musacchio. Así que vamos allá. 8 horas quedan, como no venga el dinero rápido, me parece a mí que nos vamos a quedar sin central, y eso no me gustaría a mí. No me gustaría a mí que nos quedáramos sin central, Llámame loco, pero no me gustaría a mí que nos quedáramos sin central. O sea, oye, quedan 6 horas, por favor, de verdad. Por favor, de verdad. ¿Me puede venir ya el dinero por Musacchio? Gracias. O sea, claro, no tenemos dinero. O sea, es que como no venga el dinero, yo no puedo hacer nada. Oye, vale, ahí está, menos mal. Madeo Musacchio vendido, chicos. Ahí está, tenemos
57 millones que nos han dado de esa venta de Musakio. Perfecto, tenemos ahora mismo unos 60 millones. Ahí está, 63 millones para poder fichar a Davinson Sánchez, que obviamente nos va a valer mucho menos, así que voy a ponerle un poco de salarial. Uy, bueno, ahí está bien. Vamos allá, señores. Vamos a por el bueno de Davinson Sánchez, que yo creo que es el que todos queríamos. Y mucho me dijiste también que fuera a fichar a la región de Pirlo, que es esta, como ya sabéis. Pero aún no puedo, no me deja, o creo que no me deja. Voy a intentarlo, pero veis, no me deja porque el club acaba de incorporar al jugador, se ha incorporado este año y no quieren negociar, así que chicos, no podemos traer a Reyén de Pirlo. Pero bueno, vamos a ir a por Davinson Sánchez, que máximo nos pedirían 53. Aún lo seguiría viendo bien, más que nada porque es un jugador joven que ya tiene 83 de media, o sea que puede subir realmente mucho. Así que 53 millones no lo veo muy descabellado, pero vamos obviamente a intentarlo por menos dinero. Así que vamos allá, vamos con la primera oferta, chicos. Vamos a ver qué pasa. Ofrecer cantidad para el traspaso. Vamos a poner 40 millones, yo creo. 40 millones creo que es algo que está bien. Vamos a poner 35 para tantear un poco. Y cláusula del futuro, 5 millones. Hay 5 millones. 5%. No creo que acepten, ¿vale? No creo que acepten porque vale 30. O sea, seguramente nos pidan 40, 40 y algo. Así que no creo que nos acepten así en plan de primeras. Pero vamos, no sé, ni de coña. Eso. Vale, 53, ahí lo que decía yo. Bueno, a ver, se te ha ido un poco. Se te ha ido un poco la cabeza, con esos 53, también te lo digo. Vamos a ponerle 40. Vamos a ponerle 40 y 5%. 46, vale, vale, ya han bajado un poco. Vamos a volverla a poner 40. A ver si aceptan esos 40. En plan, no subimos de 40. 44, ahora nos piden más. Me cago en la. A ver. 42. Esto es un toma y daca, ¿sabes? En plan, bueno, tú me dices eso, yo te digo lo otro. Vale, ahí está. Ahí está, chicos. Ahí está, por 42 millones el colombiano Davinson Sánchez. Ahí está, ahora solo nos falta hacer el contrato con él. Así que, sin más dilación, vamos allá con el contrato. Y vamos a ver qué contratito lo vamos a hacer. Ya sabéis que esto de los contratos a mí me suele tocar un poco la moral, porque empiezan a pedir ahí mucho, se les va a la cabeza. Pero ya sabéis que yo siempre intento rebajarlo, obviamente. Vamos a aceptar, me parece bien importante. Obviamente clave aún no, porque es muy joven y tiene dos centrales delante bastante buenos. Vamos a ponerle 4 años, que yo creo que para la edad que tiene ya está bien para hacerle un contratillo dentro de un par de años. Ignorar cláusula, hombre, sí. Ignorar cláusula porque básicamente pues es demasiado joven, así que no le voy a poner cláusula. Vale, vamos a hacer contraoferta. 130.000 de salarial, me parece excesivo, sinceramente. Me parece excesivo. Esto vamos a ponerle 250. Y portería 0, si quieres eso, 15 partidos. Vale, me ha bajado el sueldo, pero me ha subido la prima. Es que, sinceramente, prefiero tener que tenga más sueldo y menos prima. Porque el sueldo realmente me da igual. O sea, lo puedo subir y bajar como yo quiera. Vale, la bonificación me la ha vuelto a bajar. No, así. Vale, pues voy a darle más sueldo, que es lo que quería al principio. Voy a poner el 130, que es lo que me había puesto. Voy a bajarle la prima a 250. Y la bonificación se la voy a subir, obviamente, a 15. Vale, vamos a ver si con esto acepta. Ahí está, chicos. Ahí está. Nuevo fichaje para el Milan, el colombiano Davinson Sánchez, que se viene al club. Se viene al club ahí. Vamos a ver en últimas noticias. El Milan ficha a Davinson Sánchez por 42 millones de euros y un pedazo de contrato impresionante. Lo vemos posando a Davinson Sánchez con su nueva camiseta, con el 6 a la espalda. Ahí está. Ahí está, 42 millones. Y bueno, pues el Liverpool, que ha fichado a Motemos aquí, obviamente, como habéis visto. El Bournemouth, que quiere a Calabria. El City preparado para reforzar su plantilla. ¿Quién era el del Bayern? Bueno, bueno. La verdad que el mercado está que arde, ¿eh? Y aún nos han quedado 13 millones que me voy a quedar. Obviamente nos vamos a gastar porque creo que no necesitamos nada más. Pero nos podría venir alguna que otra oferta en estas últimas 4 horas que quedan de traspasos aún. Nos quedan 4 horitas. Y ahí está, el Bournemouth, vale, pues parece que no nos llega ninguna oferta. Parecía que el Bournemouth quería venir a por Calabria, pero de momento no nos llega nada. O sea que parece ser que al final no nos va a llegar nada. Ahí está, como sale la noticia de Davinson Sánchez, 42 millones, nuestro nuevo fichaje. Nos han llegado 3, vale, es un entrenamiento, vaya. Pues ahora sí en la hoja de Canobu, pues qué bien, pues qué bien.
Y el periodo de traspaso ha finalizado. Vale, se ha acabado. Y informe. Vale, informe de los jóvenes. Esto sí que me interesa. 94, 93, 94, 90, 90. Vale, vale. Hostia, pues tenemos. Tenemos por aquí un par que ya pintan bastante bien. Hostia. Hay un par que ya pintan bastante bien, Llámame loco, pero hay un par que pintan bastante bien. Vale, tenemos bastantes mediocentros ahí, como veis, de la cantera. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar seguir. Y ojo porque se viene este partidazo, chicos. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Se viene el Milan Juventus. Vamos a ver qué nos ha venido en la cantera. De momento, nada, nada, 82, 72, nada, 93, lo cojo. 94 también te cojo. Y 69, nada. Chicos, se viene el Milan Juve primero contra segundo. Creo que no hace falta decir nada más. Así que, sin más dilación, vamos con este partidazo. Bueno, chicos, pues aquí estamos con este auténtico partidazo Milan Juventus en San Siro. Primero contra segundo después de este mercado invernal en el que, pues, el Milan, como ya sabéis, se deshecho de Musacchio y tiene una nueva incorporación que es nada más y nada menos que el colombiano Davinson Sánchez, el cual pues seguramente le va a venir bastante bien al Milan, el cual le va a dar, yo creo, un salto de calidad ya que es una joven promesa y pues hoy va a debutar en el equipo titular ya que Bailey pues está un poco cansado, al igual que otros jugadores que normalmente suelen ser titulares. Así que vamos allá con el partido, con lo que sucedió, porque comenzaba bastante bien para Milan con este gol del Sarawi, chicos, el cual pues ponía el 1-0, pero tranquilos porque el partido aquí no acabó ni mucho menos, aún quedaba mucho, pero como veis, buen gol del Sarawi ahí de volea, que no fue la única del partido, repito. Y pues íbamos ya con otra ocasión, la Juventus, que también tenía por su parte pues alguna que otra ocasión, alguna que otra clara. Y pues vamos allá, vamos a ver qué pasaba en este partido, porque otra ocasión más para el Milan, un tiro lejano de Locatelli, que bueno, si llega a entrar hubiera sido el gol del año, sinceramente. Pero vamos allá con otro de las jugadas del partido, chicos. Aquí llegaba el centro de la Juve por banda y Bernardeschi, que lo hacía espectacularmente bien y ponía el empate en el marcador. Esto que se ponía pues bastante alegre el partido, 1-1, empate. La cosa que se ponía emocionante, chicos. Y ojo porque llegaba el Milan de nuevo y fijaos en este golazo, por favor, de Ciprien. Porque si os gustaba esa primera volea, ¿qué me decís de esta volea, chicos? ¿Qué me decís de esta volea? Muy en principio muchos decían que no, era un fichaje para el Milan, pues aquí demostrando que sí que lo es. Y ahí pues, bueno, golazo para el francés, chicos. Y aquí pues se venía una ocasión fallada de Andrés Silva, pero se venía la jugada del partido, chicos. Fijaos lo que hacía Donnarumma, por favor. Donnarumma, por favor. Vale, en verdad fue culpa mía, ¿vale? No os voy a engañar, fue culpa mía, le di el triángulo sin querer. Se me escapó y también se nos escaparon los tres puntos, chicos. Bueno, chicos, después de este estrepitoso partido, el cual teníamos ganado y empatamos tontamente con la Juve, pues bueno, seguimos a 7 puntos, es lo importante. Tenemos una ventaja bastante holgada, así que ese empate tampoco ha sido malo del todo, ya que pues no tenemos mucha presión. Pero sí que es verdad que teníamos los 3 puntos en nuestra mano y básicamente pues los tiramos, bueno, se los regalamos a Bernardeschi, ¿no? Como hizo Donnarumma. Fue un fail, ¿vale? Fue un fail, o sea, es que, no sé, o sea, siempre tengo la manía de que cuando saco los corners siempre le suelo dar al triángulo para que el portero esté aquí atento. Y pues, como que me detectó tarde y pues, bueno, soltó el balón y bueno, ya visteis lo que pasó, ¿no? No hace falta que lo diga, pero bueno, pues no pasa nada, tampoco es un empate, tampoco hemos perdido ni nada. Si hubiéramos perdido hubiera sido catastrófico entonces. Pero bueno, no fue así, así que nada, chicos, creo que ha quedado un buen episodio. Solo jugamos un partido porque creo que el episodio si no quedaría demasiado largo. Pero creo que ha estado bastante bien, nuevo fichaje, venta bastante buena de Musacchio, hemos sacado mucho dinero por él y hemos, bueno, comprado a un central que creo que nos va a dar muy buen rendimiento esta temporada, todo lo que queda, ya sabéis. Ahora queda solo la recta final, ya estamos en febrero, así que ahora ya veremos qué es lo que acaba pasando. Ahora en febrero vuelve la Champions, así que veremos en los próximos episodios cómo se desenvuelve el Milan en la categoría reina, en la que pues tiene que brillar, que por cierto creo que ya tenemos el rival y lo vais a ver. Y es un rival que sí, sí, los que seáis viejos en el canal, ya sabéis que yo, mi historia con el Bayern es un tanto peculiar, ¿no? Mi historia con el Bayern, como veis, bueno, nos toca contra ellos en la Champions. Y mi historia con el Bayern, pues es una historia de odio absoluto, ¿no? En aquel modo carrera que hicimos el año pasado con el Borussia Dortmund, que solo iba a ser una temporada, tuve que hacer dos.
O creo que incluso tres, porque el Bayern nos ganó en semifinales y luego llegamos al siguiente año en la Champions en la final y le ganamos en la final de la Champions. O sea que espero que este año no pase lo mismo, perdamos en octavos y luego al año siguiente tenga que ganarle la final. Esperemos que no pase eso, pero bueno, eso ya será en el próximo episodio, chicos, así que espero que os haya encantado y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.